Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata Okamoto de Case in Consultores y esto es Tips in Bits, pequeñas cápsulas de conocimiento de alto valor en el idioma español para que juntos podamos aprender de manera continua. Yo soy Ricardo Girata Okamoto y el día de hoy vamos a hablar sobre tips muy básicos sobre las gráficas de control. Yo creo que pues, las fórmulas y hacer las gráficas pues, no es difícil, mas sin embargo, hay algunas cosas donde yo veo que nos equivocamos o que si lo supiéramos hacer mejor, esta misma herramienta nos daría muchísimo más impacto en todo lo que hacemos. Entonces vamos a comentar algunos pequeños tips sobre los gráficos de control y para ello pues nos vamos a hacer de la ayuda de algunas láminas. Las gráficas de control son parte de las siete herramientas básicas del control de la calidad. ¿Por qué son siete y de dónde salen? Bueno, la historia la podrás encontrar en otros webinars más largos que nosotros tenemos en nuestro canal. Pero básicamente es un esfuerzo de los ingenieros y de los científicos de Japón, por allá de finales de los 60, para estandarizar un lenguaje en todas las compañías, es decir, poderle decir a todas las organizaciones, y es lo que yo te puedo decir hoy, que es muy importante que todo el personal, sin importar si es directivo o es de operadores, todos deberían de conocer y usar las siete herramientas básicas. No son las siete magníficas, simplemente son las mínimas siete que si todos entendiéramos y usáramos, desarrolláramos un lenguaje de calidad y mejora continua altamente poderoso. Entonces estas siete herramientas básicas de control de calidad tienen un enfoque de solución de problemas, eso es importante que lo sepas. Existen otras siete herramientas que se llaman las siete nuevas herramientas, pero estas siete nuevas herramientas no es que sean más nuevas y las otras sean viejas, sino que las siete nuevas herramientas se utilizan para el enfoque de diseño, no para solución de problemas, sino para generar cambio, para hacer innovaciones, para estar buscando cosas diferentes. Pero regresemos aquí, las siete herramientas básicas del control de la calidad son las que tú puedes ver aquí al frente, en esta lámina. Y hoy vamos a discutir o a platicar un poco sobre algunos tips que considero importantes sobre el uso de esta herramienta. Si no la conoces o quieres conocer más de las siete herramientas básicas, nuevamente te recomiendo pues, que asistas a uno de nuestros webinars en nuestro, en nuestro canal, donde son de más larga duración y seguramente podrás tener más información. O escribe en los comentarios qué te gustaría saber de las gráficas de control. Las siete herramientas básicas se pueden agrupar en tres grandes momentos dentro de la solución de un problema y tú lo puedes ver aquí, la base de identificación, análisis y control. Las gráficas de control en particular se utilizan mucho más en la etapa de control y de estabilidad, es decir, no necesariamente para una fase de diagnóstico. Existen otras herramientas como el histograma que te pueden ayudar a entender mejor la situación actual. Si tú ya sabes que tienes un problema o que tienes una desviación, pues mejor utiliza otras herramientas. Pero la gráfica de control la puedes utilizar, por supuesto, pero se utiliza más para monitorear y medir la estabilidad de un proceso. Las gráficas de control en, eh, nos ayudan muchísimo para entender que en todo proceso existe variación y por lo tanto, pues que tenemos que estar monitoreando cuál es el movimiento, digamos, por causas naturales que tenemos en, este, en los resultados de un proceso. Es muy difícil pensar que si tú estás tratando de llenar una botella con un litro, todas las botellas te salgan exactamente de 1.00000 litros. Porque las máquinas no son perfectas, porque los envases no son perfectos, ¿verdad? Pero mientras se mantengan en una variación que se considera natural, entonces se considera que están bajo control, el proceso está bajo control. Pero existe la dispersión y básicamente es porque no podemos controlar todas las variables que nos rodean y que están en nuestro proceso. Pero las gráficas de control, por lo tanto, sirven muchísimo para poder separar movimientos que vemos o datos que pueden aparecer si, para saber si son por, ese movimiento, esa variación fue por causas naturales o es, o es lo que le podríamos llamar por causas asignables, causas extraordinarias, causas de anormalidad o causas que pudiésemos nosotros empezar a analizar y el proceso considerarlo como que está bien. La gráfica de control entonces es una herramienta para analizar el control de un proceso y sobre todo monitorear la variación. Estamos muy acostumbrados a medir solo promedios y no realmente estar monitoreando la variación. Y entonces esta es una de las herramientas fundamentales que ayudan al personal a entender que no se trata solo de calcular promedios y tomar decisiones basado en estos, sino que también tenemos que estar monitoreando cómo se va moviendo, cómo se va moviendo. Esta, esta variación dentro de un proceso, fueron inventadas o descubiertas, digamos, en términos de, de, de trabajadas por el doctor Walter Schuchart. A él se le atribuyen los gráficos de control, que de hecho, pues dicho sea de paso, pues uno de sus grandes discípulos, el doctor Schuchart, fue el doctor Edwards Deming. Entonces, algunos de los tips que vale la pena revisar el día de hoy son los siguientes. Las gráficas de control son una gráfica dinámica, es decir, es una gráfica que se va llenando a lo largo del tiempo, a diferencia de un histograma, que el histograma, pues tú dirías, bueno, voy a recopilar los datos de una semana o de un mes y apenas voy a hacer una gráfica de distribución de frecuencias, una gráfica de barritas llamada histograma. Pero la gráfica de control al menos te puede ir indicando cómo se va moviendo ese dato a lo largo del tiempo. Es decir, de los 100 datos que recopilaste, si los recopilaste lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etc., tú podrás ir viendo esa tendencia o ese movimiento a lo largo del tiempo. Dos, es importante que se calculen lo que se llaman los límites estadísticos de control, sobre todo para dos cosas. Uno, conocer la variación o lo que vamos a llamar o le llamamos el ancho de mi, de la dispersión de mi proceso el ancho de mi proceso una banda de variación natural de mi proceso pero también es porque estos límites de control me ayudan a separar al menos desde el punto de vista de una primera hipótesis separar lo que son las variaciones por causas naturales y las variaciones por causas que no son naturales es decir causas especiales de anormalidad causas atípicas tres es una herramienta de monitoreo, evaluación y control y la deberíamos de utilizar mucho más de lo que usamos. Matemáticamente no es difícil y, es, y simplemente es porque el, el cálculo de estos límites estadísticos de control solamente se hacen una vez. El resto, mientras no haya una mejora o haya un cambio en el equipo, en la maquinaria o en el proceso, los límites de control se pueden mantener. Entonces, con que, lo, con que los calculemos, voy a decirlo así, una vez, pues el resto del tiempo son límites de control que se consideran históricos. Y sobre todo, uno de los errores que más se cometen los gráficos de control es que se confunden los límites estadísticos de control que miden el ancho del proceso con los límites de especificación, es decir, con los límites que ha designado el cliente, los límites que son los que ayudan a saber si el producto es bueno o es malo, conforme o no conforme. Los límites estadísticos de control no solo me indican el ancho de mi proceso, pero no me saben decir si ese ancho o eso, esa variación cumple o no cumple con unas especificaciones. Entonces el error más común de los gráficos de control es que muchas empresas lo único que pintan son líneas, gráficas de líneas, y lo que le pintan son las especificaciones a cumplir, pero no están calculando el ancho del proceso, o sea, la banda estadística del proceso. Entonces, como ustedes pueden ver la diferencia entre el histograma y una gráfica de control, es que tal vez durante todos estos días yo recopilo una serie de datos, y estos datos yo los pongo en un histograma. Y el histograma pues se ve como lo pueden ustedes ubicar aquí arriba. El, el histograma realmente pues, sería como si empujásemos todos los, los datos hacia la, hacia la izquierda. Ese sería el histograma. Pero la diferencia es que en el histograma es una visión estática y en la gráfica de control es una visión dinámica, es decir, puedes ir viendo cómo va evolucionando con respecto al tiempo. Las gráficas de control no son complicadas, la verdad es que una gráfica de control es una serie de tiempo, una gráfica lineal con respecto al tiempo que ustedes la pueden ver ahí de color azul y con una serie de fórmulas y unas tablas de coeficientes o si tienes un software, aunque yo prefiero que la primera vez lo hagas siempre a mano para que entiendas, aprendas y elijas la mejor gráfica de control para tu proceso, pero básicamente es una serie de tiempo que tiene tres líneas, la línea del medio que pues indica la tendencia central del proceso y dos líneas arriba y abajo que son los límites estadísticos de control, es decir, es en, en dónde se está moviendo mi proceso. A veces arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, porque es aleatorio y repito, existe ese movimiento porque no puedo controlar el 100% de las variables. Entonces, poquito arriba, poquito abajo, a veces en medio, arriba, abajo, pero básicamente es un movimiento que se considera parte del proceso. Obviamente, pues si yo quisiera estar monitoreando el ancho del proceso y estar haciendo histogramas, pues periódicamente se verían así, ¿verdad? Así es como se ve que mi proceso, aunque esté en color azul, arriba, abajo, abajo, arriba, 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 abajo, corresponden al mismo proceso, al menos en este ejemplo. Entonces, las gráficas de control se pueden calcular estos límites, que ahí ustedes ven, dice límite superior de control, límite central y límite inferior de control, y todo esto se hace con fórmulas. Realmente no fueron secreto de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, y mucho de lo que el doctor Deming fue a actualizar a los japoneses fue en control estadístico moderno, control estadístico de proceso moderno y entre ellos toda la teoría de gráficos de control de su padre intelectual, que era el doctor eh, Schuhart. En este video no vamos a ver todas las fórmulas. Hay muchísimos, muchísimos tipos de gráficas de control. Principalmente se utilizan, o se enseñan ocho, pero pues para cada una de estas, créanme, hay fórmulas. Hay tablas, se pueden calcular muy sencillo, las puedes inclusive programar muy rápido en Excel. Y también existen tablitas donde tú puedes ir decidiendo, dependiendo del tipo de cosa que quieras medir, monitorear, dar seguimiento, pues el tipo de gráfica que deberías de escuchar. Pero no es el objetivo de este video. Lo importante entonces es entender que los procesos tienen variación y tú puedes estar monitoreando la variación en la tendencia central. Porque la tendencia central del lunes no es igual que la tendencia central del martes, que la del miércoles, que la del jueves. Más sin embargo, tú asumes que son de la misma población o del mismo proceso. Entonces puedes monitorear cómo se va moviendo el centro o el promedio. Pero también te interesa estar midiendo el ancho, el ancho del proceso, el ancho del lunes, el ancho del miércoles, el ancho del jueves. No necesariamente te da exactamente el mismo número, aunque lo calcules. La desviación está a andar el rango. Pero el, 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 mientras se esté moviendo en una determinada banda, tú asumes que el, es, esta, esta dispersión está bajo control. Ahora, dentro de los tips que son importantes, tú uno debe de entender, y aquí lo puedes ver muy claramente, que el proceso es muy estable. A veces sale un problema. Entonces yo puedo calcular la banda de variación natural, como se puede ver en este momento, y claramente separar. Aquellos casos que son los casos de variación anormal, de variación atípica, de variación especial, causas asignables que habría que buscar, pero el proceso en general se ve muy bien. Podríamos empezar a tener un proceso que nace controlado, pero que a lo largo del tiempo algo pasa y se nos mueve, es decir, se nos descalibra el proceso. Esto sería un problema de desviación, es decir, se movió el centro aunque la variación posiblemente se mantuvo igual o como en este caso ustedes pueden ver que también la variación se hizo más pequeña. ¿no? Los gráficos de control también nos ayudan para ver por qué a lo largo de un proceso que asumimos que es estable, de repente tenemos demasiados puntos por arriba de un promedio. Si fuera un histograma, es que tenemos demasiados datos consecutivos de un lado o del otro del centro. Y aquí ustedes claramente lo pueden ver. Esto no es variación aleatoria. Es decir, la verdad es que así rápido la probabilidad de que salga un punto arriba o abajo del promedio, pues es como, en, en, es, es como cara águila o sol, cara o cruz de los volados. Entonces sería 50% arriba y 50% de probabilidad abajo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que te salgan 5 o 7 puntos consecutivos de un mismo lado de, de la gráfica de control? Entonces esto se asume como un tema que hay que analizar. Y obviamente cosas como estas, como las tendencias, pues tú podrás calcular el promedio y podrás calcular las bandas, pero la verdad es que por donde ustedes le vean, no es una variación natural. Es decir, aquí hay una tendencia, se nos está descalibrando el proceso por algún factor. Habría que analizarlo. Entonces, para esto sirven las gráficas de control. Ahora, podemos también tener combinaciones en donde hay procesos que son cíclicos. Entonces, claro, las computadoras y las fórmulas te pueden calcular las bandas, pero ese proceso... Un proceso cíclico y hay una teoría de gráficas de control para procesos cíclicos. También en este caso, en donde no solamente estamos viendo que se está yendo para arriba, sino además la variación, el ancho del proceso también se nos está haciendo cada vez más grande. Espero que lo puedan ver. Entonces, tú puedes haber calculado las bandas de un proceso con datos históricos, pero el proceso hoy en tiempo real se te está no solo descalibrando, sino se está haciendo más disperso. Aquí el promedio se mantiene, si tú solo calculas el promedio no te darías cuenta de esto, porque el promedio siempre es el mismo, el que empieza a ser diferente es la dispersión, la, la varianza, la desviación estándar, el rango. Y este tipo de gráficas donde de repente vemos así como que está todo o arriba o abajo, pues una de las cosas que uno puede suponer es que a lo mejor estoy mezclando dos grupos de datos en uno solo. A lo mejor estoy mezclando los datos del turno 1 con los del turno 2 o los de la persona 1 y persona 2. Lo que debería yo de hacer, como ustedes lo pueden ver aquí, es mejor estar manejando por separado los datos. La recomendación es estratificar. Entonces lo importante de las gráficas de control, como ustedes pueden ver, no es nada más aprenderse las fórmulas y hacerlas. La verdad es que lo más bonito es la interpretación. Las gráficas las puede hacer también un software, pero el chiste es tú que ves, por ejemplo, aquí... Estás viendo un proceso que tiene una especificación técnica y ese es donde nos equivocamos en el uso de las gráficas de control. Esto es lo que el cliente me está pidiendo que yo debo de cumplir. Y en una situación antes de hacer una mejora, clarito yo puedo darme cuenta cuál es el ancho de mi proceso. Espero que lo vean en las rayas del lado izquierdo. Este es el ancho de mi proceso. Evidentemente no estoy cumpliendo con la especificación técnica del cliente. A, empiezo a hacer una mejora y empiezo a reducir la variación. El promedio se sigue quedando igual. Las mejoras de variación son valiosísimas. No todas las mejoras tienen que mover el promedio, pero están reduciendo la dispersión, como lo puedes ver aquí. Hasta llegar después de la mejora a una variación que se ve mucho menor que la que tenías al inicio. Esta distancia que está en la, entre los dos límites estadísticos de control, que son los de color rojo, ese es el ancho del proceso. A diferencia del ancho de la especificación técnica que es el requerimiento del cliente o del mercado o de una norma o de una ley. Evidentemente, pues mi campana o mi, mi, mi histograma es diferente antes, durante y después. Hay una mejora. Las mejoras de variación son muy buenas, no las menosprecias. Entonces, muchas de las razones del por qué no se están utilizando bien los gráficos de control es porque solamente nos gusta usar promedios y no hemos entendido. Que lo que debemos monitorear también es la consistencia del proceso basados en su variación en el ancho del proceso y después evidentemente estarlo comparando con el ancho de la especificación. entonces en conclusión las gráficas de control se pueden hacer son muy fáciles. yo creo que no es de las más difíciles de las siete herramientas básicas. yo diré que es de las más fáciles. El reto es entender que es una gráfica una serie de tiempo para poder ver tendencias y ver el movimiento a lo largo del tiempo a diferencia de un histograma. Como pudiste ver, nos ayuda a calcular los límites estadísticos de control y hay que tomar en consideración dos cosas, para conocer la variación y el ancho de tu proceso y para también poder separar la variación que es por causas naturales y que son otra variación por causas especiales. Tres, es una herramienta de monitoreo, evaluación y control y vale la pena estarla tomando en consideración. ¿Cuántas mejoras has hecho de las cuales ya no haces seguimiento? Pues usa una gráfica de control si es que... En términos de los datos y del proceso, te conviene. Y por favor, no confundas los límites estadísticos de control, que es el ancho del proceso, con los límites de especificación, que es el requerimiento normalmente del cliente, o de una norma, o de una ley. Estos son los tips de los gráficos de control. ¿En qué dicen consultores? Tenemos la capacidad, la experiencia, el acervo y las ganas. De poder ayudarte para que tú puedas también cumplir con todos tus retos, resolver tus problemas y crear sistemas organizacionales que tengan como base el enfoque al cliente y la cultura de mejora. Si estás interesado en intercambiar ideas con nosotros, por favor, contáctanos.